amigos y los compañeros y lo que tengo son fantásticos. Y el parador nuevo pues también es una gozada. Ahora pues me enfrento a un nuevo reto, pero que en realidad va a estar muy a la mano porque voy donde ya he estado trabajando antes y pues me hace ilusión comenzar mi vida, mi boda y nada, y estar siempre con ustedes, que es lo mejor. Aunque no está aquí, pero bueno, que mi corazón sí. Bueno, esto no está preparado, ¿eh? Lo primero. Voy a hablar un poquito de mis compañeros, de cada uno, para que sepa tener yo el recuerdo de que ellos fue un poquito, porque sepan lo que yo siento. En realidad es que los quiero todos un montón, es que me cuesta mucho, pero claro, que siempre necesito más tiempo para estar con ellos, porque los turnos pasan rápido, no hay tanta ocasión de compartir tantos momentos juntos, pero que como voy a seguir viniendo y ahora voy a venir sin tener que trabajar, así es que si nos podemos juntar más. Pues de Nacho voy a decir que, aunque no es mi jefe, siempre va a ser mi jefe y que me ha demostrado mucho, que aunque a lo mejor eso, no he podido pasar tanto tiempo, pero le tengo mucho cariño y mucho amor, porque es muy buena gente. Después a mí, Miguel, pues, ya ves que lo he visto, desde soltero, tener un niño, eso ha pasado casi con todo. Con ampliando familia, pues también, Miguel un buen compañero y muy currante. Luisa, mi hermana, de aquí de Cádiz. Y Cristina, pues aunque nuestra relación ha sido más cortita, pues también está siendo muy intensa por las circunstancias de la vida. Pili es alegría y lo transmite, es pasión. Y muchas veces me gustaría parecerme a ella, porque siempre tan contenta es algo maravilloso. Después, ¿qué me falta más? Los tres compañeros nuevos, que siempre han estado ahí, aunque con el tiempo han tenido que volver, y la verdad es que bienvenidos, porque para todos están. Celia del SPA, que también las quiero mucho, y que me alegro mucho porque ahora su situación esté tan buena y tan positiva. Después, ¿qué más? Pablo. Isa también es muy buena, muy buena. Y también las quiero mucho. Espero que las cosillas poquito a poco vayan mejor. Santos pues, también, que es puro nervio y que es verdad que al principio pues, nos tenía un poquito descontrolado todo el mundo, pero yo creo que poco a poco también va ganándose, bueno, ya tiene a la gente ganada, pero va ganando más confianza, más terreno, más tranquilidad y es lo mismo. Y para María José, siempre voy a decir que las quiero mucho, que también yo María José como en realidad, que aunque no tenga así tanta confianza, pero como un poco como si fuera mi hermana mayor, no sé. De todo el grupo. Sonia también, que me gusta mucho ahora verla como está porque la veo muy feliz y eso transmite buenas cosas. Y Manolo Butrón, que nada, que va a hacer, ella mismo va a estar en casa con Adeli y seguramente que va a disfrutar de esta nueva etapa. Y Miguel Santana, que quiero que pronto se recupere y que también los quiero mucho. Y para Pablo, que como está detrás de la cámara, que no le digo nada, que nada más este gesto de que está haciendo conmigo para mí es una gozada y que también le deseo lo mejor y que también me aporta mucho, ¿sabes? Cuando, porque él me ha contado y yo también le he contado y me quedo con todo lo que he vivido con todo, que eso siempre va a estar ahí. Ya está, Pablo. Bueno, casi las últimas palabras van para Ignacio, que siempre está pendiente y conmigo pues en toda mi etapa de trabajo. Empezamos en Carmona y yo creo que parte de que yo esté en Parador es gracias a él, porque siempre se ha acordado de mí y siempre ha estado pendiente de mí, aunque no ha sido muy directamente, pero siempre está preocupado. Yo los quiero mucho y espero pues ver crecer a su peque cuando venga y que siga disfrutando pues, de la vida. Bueno, ya lo último es decir que me voy, pero que parte de todo llevo en mi corazón, como he dicho antes,
y que está el Parador de Carmona, donde podéis ir a verme, pero va a estar La Campana, que es donde tenéis vuestra casa, que estáis más que invitados y que espero que algún día os paséis por allí. Que la amistad es lo más importante y es lo que tengo de cada uno de vosotros y la experiencia vivida, y os mando un beso y un abrazo muy fuerte y muy gordo, con muchas ganas. Os quiero.